Aléjate. Hola Silvina, hola, hola, hola Silvina, ¿se escucha bien? ¿Alguno de ustedes puede activar el micrófono? Así los escuchamos de acá. A ver, bebé, un saludito para el aula 300. Hola, buenos días. Hola, Silvina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Perfecto. Cambiamos el estilo esta semana, ¿viste? A full con Camilo y Eva Luna. Buen día. Sí. Está corta la música, ¿no? El pueblo latino tampoco lo cargó de energía, sino que si no venía los bajos de energía acá, pero es un shock así de que la tenía tremendo. Vamos a comenzar la clase de hoy.
atención es extraer la atención cuya carga y el problema pide, bueno, calcular el valor de este dedo, calcular el valor de x, para que este de x es igual a 3, expresar el diámetro de f, el rango, preguntar sobre el crecimiento, si la función es idiomática, si es par, impar, etc. Vamos a mirar esta función, entonces. A ver, acá me dice que estoy compartiendo pantalla. Confirmame si mira si se ve bien la gráfica. Dejo, Gabriel. A ver, esperamos un momento. Gabriel. Ahí se está mirando, ahí se está viendo, ¿eh? Yo estoy viendo, estoy chequeando en YouTube. ¿Bebé? Ahí está, Silvina está en el... Estamos trabajando sobre... Estamos trabajando en el ejercicio 1 de la sesión de marzo, la página 81. El chat de bebé aquí lo voy viendo. A ver, ¿cómo estimamos o cómo calculamos f de 2? ¿Qué quiere decir ese símbolo? ¿Te tengo que decir? Bueno. Y tiene sentido porque tienen que dar vuelta a los ejes, porque dicen que X es 2. O sea que tendría sentido con la vertical. Si lo miran al revés, sí. A ver. Bueno, a ver. Vamos a ubicarnos en el símbolo. F de 2. ¿Qué es lo que me están dando como dato y qué es lo que tengo que averiguar? ¿Me dan el Y y tengo que averiguar el X o me dan el X y tengo que averiguar el Y? ¿Me dan el X? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, me dan el X. Me dan el X. Y tengo que averiguar el Y. Entonces, nos vamos a parar en X igual a 2, que está por acá. Vamos hasta la gráfica. No es un valor exacto, así que vamos a hacer una estimación.
sería este valor, que es más o menos ¿cuánto? Este de acá. 2, más o menos, 2, y algo, ¿no es cierto? 2,6, 2,7, más o menos. 2,9. Es mucho 2,9. 2,9 está muy cerquita de 3. ¿Sí? Y esto no da tan cerca de 3, este número. ¿Está bien? Andaríamos en un... Bueno, partimos al medio, un 2,8. 2,7, 2,8. Y por tener en cuenta que acá vamos a hacer una aproximación. Entonces, si 2,8 y luego dice 2,7, no es que vamos a tener más razón que otro, digamos. Porque realmente no nos puede ser el 5,9. Pero también es cierto que 2,9 está muy cerquita de 3 y la verdad es que si uno va hasta el eje I no da cerquita de 3, da un poquito más abajo. ¿Sí? Bien. En el inciso B dice, calcule los valores de X tales que f de X vale 3. Calcule los valores de X tales que f de X vale 3. Bueno, acá lo pone explícitamente, pero muchas veces nos van a pedir f de X igual a 3, nos van a pedir así, ¿está bien? Entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que me está incomodando y qué es lo que tengo que averiguar. Bueno, en este caso entonces me dicen calcular los valores de X tales que f de X es igual a 3. ¿Qué hacemos acá? ¿Me sirve la prueba de la recta vertical ahora, la que decían recién? ¿Qué me están dando como dato ahora? ¿X o Y? La imagen me están dando como dato, ¿que cuánto vale? 3, es esta que está acá. Como dato me están dando la imagen o el Y. Me están preguntando, ¿qué X tienen como imagen ahí igual a 3? Entonces repito la pregunta, ¿me sirve la prueba de la recta vertical ahora? No, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál de las dos pruebas? La recta horizontal, están diciendo acá en el aula presencial. ¿Qué recta horizontal? Porque no va a ser cualquiera. ¿Por dónde tiene que pasar esa recta horizontal? Horizontal. Por I igual a 3. Bien. Por I igual a 3. A ver, tenemos... ¿Dónde está el 0? 1, 2, 3. Acá. Por I igual a 3. Entonces, si hacemos pasar una recta vertical por I igual a 3, ¿qué tiene que pasar? Que tengo que buscar los puntos de intersección de esa recta con la gráfica de F. ¿Sí? A ver, lo ponemos en color. Un puntito sería este que está por acá. ¿Alguno más? Ahí hacen con el, me hacen con el dedo acá. Bien, por acá hay otro, ¿no? Y de esos puntos de intersección, en realidad, ¿qué me interesa? El punto de intersección tiene un valor en X y un valor en Y. Una abscisa y una ordenada. ¿Qué me interesa eso? El X. Bien, acá están diciendo el X. Entonces, bajo hasta X. Por ahí me va a dar. En este caso, me va a dar por acá. ¿Está bien? Este valor que está acá también lo vamos a estimar. Esto es 1, esto es 2. Este no está en la mitad. Es un poquito más chico que la mitad. Así que, ¿qué le podríamos poner? 2,2 puede ser.
Y como lo estamos estimando, porque no es exacto, le vamos a poner aproximadamente 2,2 otra vez. Si alguno contestó 2,3 estaría bien. No sería correcto poner 2,8 porque me fui para el otro lado, ¿está bien? Y para X, y acá tenemos el otro que anda por acá. A ver, ¿esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo? Sí, un poquito más corrido de la mitad, ¿se ve? Está un poco más corrido de la mitad, así que vamos por el 5,6. Bien, aproximadamente 5,6. Bien, el siguiente inciso dice, exprese el dominio de F. Exprese el dominio de F. A ver, ¿qué era el dominio? ¿Y cómo lo vamos a expresar? El dominio son todos los x, pero para esta función, en este caso no es un conjunto genérico. Tenemos que mirar lo que está dibujado en el cuadrito. Cuando me preguntan del dominio, tengo que pensar todos los x que tienen imagen por la función f. ¿Y qué x tienen imagen? A ver, lo voy a mirar acá. Desde acá, que es menos 6. Bien, desde menos 6 hasta 6. Bien, ¿cómo escribimos el dominio? Porque dice exprese el dominio. ¿Cómo lo escribimos? ¿Qué pongo? A ver. Bien, y acá en el aula presencial dicen entre corchetes. Las dos cosas son ciertas, porque como el intervalo es cerrado, voy a tener que ponerle un corchete en los bordes. Entonces vamos a poner intervalo cerrado menos 6, 6. Bien. En el inciso D dice, exprese el rango de F. El rango. ¿Qué es el rango? ¿Qué me están pidiendo ahí? El conjunto imagen. Muy bien. El conjunto imagen de la función. O sea que ahora vamos a tener que mirar acá en el eje Y. El rango se contesta en el eje Y. A ver, ¿están de acuerdo? Menos 4 está por acá. Esto es menos 4. Y es verdad, porque el punto más bajo de la gráfica, el valor más bajo de la gráfica, lo tenemos acá, en I igual a menos 4. Y el punto más alto de la gráfica lo tenemos por acá, en I igual a 4. ¿Está? Entonces, el rango de la función es el intervalo menos 4, 4. Abierto, cerrado. Cerrado. ¿Sí? Cerrado. Si yo trazo una recta horizontal que pase por I igual a menos 4, ¿sí? Va a tocar a la gráfica acá. Y lo mismo si trazo una recta horizontal que pase por I igual a 4. Si corta la gráfica, es que ese número I está en la gráfica, está en el rango de F. Inciso E. ¿En qué intervalo es F creciente? Estamos volviendo acá a la sección, creo que 1.1. Bien atrás nos fuimos. Bueno, dominio, rango, todo esto que estamos haciendo es sección 1.1. ¿En qué intervalo es F creciente? Yo lo puedo mirar desde el dibujo, pero el intervalo lo vamos a contestar sobre el eje X. ¿Qué tengo que pensar acá para ver el crecimiento de la función? ¿Qué mirarían ustedes de ese gráfico? El punto donde queda la curva. Acá, bien. Esto se llama máximo. Este es el máximo, es el punto más alto de la gráfica.
Bien, miramos acá. ¿Y dónde más miramos? De menos 5 a 4. Ahora vemos. La X miro de ahí. ¿Y dónde empieza? Ahí sería donde termina de crecer la función. ¿Y dónde lo miro? En el punto mínimo, dicen acá, en el aula presencial. Acá, en el valor mínimo. Bien. Entonces, a ver, para darnos una idea de qué es lo que mira uno cuando una función es creciente, lo que miramos es, si lo recorro con el lápiz, no sé si se llega a ver, si lo recorro con el lápiz, lo que estoy mirando es donde la función, digamos, va subiendo. Ahora, lo que tenemos que contestar es, ¿para qué x ocurre eso? Entonces, el x este es x igual a menos 4. Menos 4 es esto, ¿sí? Y la gráfica sigue subiendo hasta acá, ¿qué le corresponde a qué x? A x igual a 4. Entonces, ¿qué vamos a contestar? Lo voy a señalar acá en color. Que la función va a ser creciente entre menos 4 y 4. ¿Por qué? Porque para esos x se va a cumplir esto que estamos mostrando gráficamente. ¿Está bien? ¿Damos la definición, Gaby, o con eso es suficiente? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bien. Sí. A ver. Bueno, por acá anda la definición. Por acá anda. Acá. Acá tienen, está en la página, sí, 21, funciones crecientes y decrecientes, si ustedes quieren volver a revisar la idea. Acá está la explicación de lo que miramos recién. Volvemos al ejercicio que estábamos analizando. Bien, el siguiente inciso dice, SF biunívoca, explique. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué significa que F sea biunívoca. ¿Qué quería decir esto? A ver. Un sinónimo de biunívoca. Bien. ¿Cómo podría mirar desde el ángulo sin más? A ver. Para que una función sea biunívoca, si tenemos dos x distintos, ¿cómo tienen que ser las imágenes de esos x? Dos x distintos, ¿podrían ir a parar al mismo valor si la función es biunívoca? No. ¿Sí? Esa es la definición de biunívoca. Dos x distintos tienen que ir a parar a imágenes distintas. O lo que es lo mismo, un mismo y no puede ser imagen de dos x diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar para eso? Tenemos que mirar en la gráfica si, por ejemplo, encontramos dos números x diferentes que tengan la misma imagen. Si eso pasa, ¿la respuesta cuál va a ser? ¿Que la función es o no es biunívoca? Que no. Bueno, ya teníamos un ejemplo, ¿eh? Está escrito acá. Yo borré todo lo de la gráfica, pero sigue estando escrito ahí.
A ver, ¿qué les parece? ¿Es biunívoca esta función? No, esta función no es biunívoca. ¿Y por qué? Ahora ponemos la respuesta del inciso F, que la charlamos, pero no la escribí. F no es biunívoca. ¿Y por qué? A ver, hay más de una forma de explicarlo. A ver. Bien, vamos por esa. Ahora aclaramos. ¿Cómo esa última? Claro, yo les decía, está escrito acá. Cuando vimos, cuando contestamos el inciso B, vimos que para I igual a 3 había dos X diferentes que tenían como imagen I igual a 3. Uno era el 2.2 y el otro era el 5.6. ¿Sí? Dos X distintos que van a parar a I igual a 3. Con que yo encuentro un ejemplo, con eso alcanza para mostrar que no es biunívoca. Y lo que dicen también en el aula virtual es esto, que si hacemos la prueba de la recta horizontal, no la voy a hacer en cualquier lado, por supuesto, para ese ejemplo están hablando de esta. De igual a 3 dijimos, ¿no? 1, 2, 3 acá. Fíjense que... De acuerdo a la prueba de la recta vertical, corta la gráfica en dos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos X distintos, este de acá y este de acá, que tienen el mismo valor de Y, que comparten la imagen. ¿Sí? ¿Podríamos dar otro ejemplo? Con ese alcanza, pero digo, capaz que alguien no pensó en ese. ¿Hay algún...? ¿Biunívoca? ¿El 6? ¿Cuál 6? ¿El X igual? ¿De X? Ahí vamos, Silvina, ahí vamos. Estamos contestando, a ver si entiendo la pregunta. ¿Para X igual a 6, decís? Lo que pasa es que no vamos a deformar ni cambiar el gráfico. No, pero ahora... Ah, ¿dónde lo pondrías vos al X igual a 6? Sí, o sea, uno más abajo, uno más arriba. Así que acá la pregunta acá es, ¿cómo debería ser el gráfico de F para que esta función... Un ejemplo que... La imagen es igual a 6, estaría más arriba o más abajo de donde está ahora. Más arriba. Más arriba, por acá. ¿Está? Esto debería seguir así. ¿Está? Si la pongo más abajo, lo que va a pasar es que esto igual va a pegar la vuelta y va a ser esto. Y si yo hago la prueba de la recta horizontal, me va a pasar lo mismo. Para tu pregunta, la imagen de X igual a 6... tendría que estar por acá. A ver, vamos a hacerla en color. Ahí está. Pero en este caso son crecientes o decrecientes. En tal caso, como hay una vez que son biunívocos, van a ir inversa, ¿no? Entonces voy a poder deshacer, encontrar una función que deshaga y regrese la función. ¿Está? Esta es una buena observación. Bien.
Y acá habían dado otro ejemplo en el aula virtual. Dice Silvina que dijeron y igual a menos 3, que andaría 1, 2, 3 por acá. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí también ocurre lo mismo. Podríamos haber tomado otros ejemplos, ¿sí? Cualquier recta horizontal que corte a la gráfica en más de un punto. Esa sería la idea. ¿Está? Así que cualquiera de esos números van. Pregunta, ya que estamos con esto, ahora que se comparan. Bueno, no sé si se comparan, yo me copé. Pregunta, ¿cómo restringirían ustedes el dominio de F para que la función sea biunívoca? ¿Cómo restringirían el dominio de F? ¿Cuál debería ser el dominio para F para que la función resulte biunívoca? Acá, aula 300 dice de menos 4 a 4. ¿Está bien? ¿Y por qué elegiste menos 4 a 4? Y dice acá porque están haciendo, en el aula 300 están haciendo seña con manitos. Porque en el menos 4, 4, ahí está, sí. Igual lo dijeron primero en el aula 300, Silvina, ¿eh? Así que sigue ganando el aula 300. En el menos 4, 4, la función es creciente y la observación que habíamos hecho recién era que para que una función resulte biunívoca, alcanzaba con que sea creciente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta cosa nosotros podemos hacer. Si bien la función no es, en el dominio original, no es biunívoca, uno puede hacer estos recortes. ¿Está bien? Igual, de todas maneras, no es que ustedes agarran cualquier función y siempre están obligados a hacerla biunívoca. ¿Está bien? Esto surgió, son preguntas que surgieron a partir de lo que estamos discutiendo. ¿Está bien? Pero la respuesta a la pregunta, ¿esta función en el dominio que está presentado es biunívoca? ¿Cuál es la respuesta? En el dominio menos 6, 6. ¿Es biunívoca? No. ¿Eso quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, podría ocurrir que, por ejemplo, para esta misma función hubiese un inciso extra, no está, que dijese... restringe el dominio para que la función admita inversa. Entonces ahí tendríamos que hacer esa restricción que está comentando el profesor, ¿sí? No es este el caso. Bien. Entonces, F no es biunívoca, ¿está bien? Cada uno le pone el ejemplo que quiere. Algún I que tenga, que sea imagen de más de un X. Voy a aclarar... YouTube me dice que me tengo que quedar quieto para que me escuche. Entonces me dice que el profesor Gabriel se tiene que sentar. Así que ahora me siento. Bien, quiero aclarar algo de una respuesta que escuché acá en el aula presencial cuando pregunté si era biunívoca, que dijeron la prueba de la recta vertical. Recuerden que la que hicimos fue la prueba de la recta horizontal. La prueba de la recta vertical, ¿sí?, me sirve para ver si un gráfico, si el gráfico que estamos dibujando puede representar el de una función. Esto quiere decir que esa recta tiene que intersectar al grafo, ¿sí? Si no, ese X no está en el dominio. Pero guarda con esto, porque acá lo que estamos pensando en la prueba de la recta vertical es si el X que estamos pensando tiene imagen, ¿sí? Y eso es otro concepto, que es el de función, que no tiene que ver con lo que estábamos contestando, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la aclaración? Bien. Bueno, siguiente inciso. El inciso G dice, ¿es F par, impar o no es par ni es impar? Y explique. Bien. A ver, ¿qué teníamos que mirar cuando una función es par?
ver, ¿con qué tenía que ver esto? Cuando me preguntan sobre la paridad de una función. Bien. Si es simétrica con respecto al eje Y, ¿cómo es esa función? ¿Es par o es impar? Bien. Una función es par, ¿sí? Más allá de la definición, cuando gráficamente vemos que es simétrica respecto al eje Y. ¿Y cuando una función es impar? ¿Qué tipo de simetría tenemos que mirar ahí? Creo que hasta ahora trabajamos muchas que son pares, varios ejemplos de funciones pares, pero habíamos dicho que cuando hablamos de simetría... Bien, correcto. Cuando una función es impar, tiene que ser simétrica con respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? El origen de coordenadas está acá en el punto 0, 0. Entonces, el punto en cuestión para ver si una función es impar, tenemos que ver la simetría con respecto al punto 0, 0. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer acá? Lo que tenemos que pensar cuando una función es... Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Es par esa función? Acá en el aula dicen que no. ¿Y por qué no es par? Bien, ¿y por qué no es par? A ver. ¿Qué habíamos dicho? Que para que sea par... ¿Qué tenía que pasar? Claro, no es simétrica con respecto al eje Y. Eso se ve, ¿sí? Si yo pudiese doblar la gráfica por el eje Y, vería que no se van a superponer los dibujos de las funciones. Lo que tenemos que mirar ahora es si esta función es par. Dijimos, tiene que ser simétrica respecto a este punto que es el origen de coordenadas. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, para ver la simetría, supongamos, voy a tomar este punto que tiene coordenadas enteras. Este punto que está acá, a ver. Este que está acá. ¿Qué coordenadas tiene? Cuando yo pregunto qué coordenadas tiene, estoy preguntando cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Cuatro en X y en Y, 4, 4. Bien. Para hacer la simetría con respecto al origen de coordenadas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trazar una recta que pase por este punto que señalé, por el origen de coordenadas, tomar esta distancia y marcar esa distancia acá. Si yo hago ese trabajo, por eso elegí este punto, porque tiene coordenadas enteras. Si ustedes lo hacen en su cuaderno, ¿tá? Yo tomo esta distancia la voy a señalar acá. El simétrico de ese punto va a ser este que está acá. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? -4, -4. ¿Está bien? Y si yo hiciera, a ver, por ejemplo, supongamos que tomo este puntito de acá. No sé, a ver. Supongamos que tomo ese. Este que está acá. ¿Qué coordenadas tiene? Creo que no hay más con coordenadas enteras, ¿no? Por ejemplo, X. ¿Qué coordenadas tiene? ¿En X cuánto vale? 1. ¿Y en Y? Más o menos, 1,
1,5 será, más o menos, da por ahí por la mitad. Si ustedes ahora trazan una recta que pase por este punto y por este, el simétrico les va a dar por acá, ¿sí? Porque de esa recta que tengo que tomar, en esa recta que pase por acá, tengo que tomar esta distancia y esa misma distancia la marco acá. ¿Se entiende cómo se hace la simetría? Eso es una simetría con respecto a un punto. Y si yo marco esta distancia, el simétrico de este me va a dar por acá. Por ahí. ¿Está bien? Que va a ser más o menos el -1, -1,5. Tomo un último punto para mostrar cómo se hace la simetría y después contestamos. Supongamos que tomo este punto de acá. ¿Qué coordenadas tiene ese? Este de acá. ¿En X cuánto vale? 6. ¿Y en Y? Más o menos 1, más o menos. ¿Por acá? 1,2, más o menos. 2,2, bien. Ahí corregimos. Si nosotros buscamos el simétrico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer pasar una recta que pase por este punto y por el origen de coordenadas. Y esta distancia que hay acá, la tengo que marcar acá. Miren dónde me va a dar el simétrico. Me va a dar acá. Si yo hago ese trabajo, me va a dar acá. ¿Sí? ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? ¿En X cuánto vale? -6. ¿Y en Y? Más o menos, -2,2. ¿Sí? Bueno, eso lo podríamos hacer punto a punto. La otra forma de decirlo es, si yo le hago una... ¿Cómo? Bien, ahí lo escribimos. Ahí están dando la definición. La voy a escribir acá. Lo que están diciendo en el aula virtual es que lo que se cumple es que la imagen del opuesto de X, ¿sí?, multiplicada por -1 coincide con f de X. Eso es lo que terminan de decir. ¿Sí? ¿Cruzar en qué sentido? En este caso, a ver, ahí te lo respondo. Si nosotros miramos esto, fíjense que en cada punto, deberíamos hacerlo con más puntos, ahora les comento, lo que está pasando es lo que dicen en BBB, que si yo tomo el opuesto de un X, ¿sí? Por ejemplo, tomemos X igual a 4, el opuesto era -4, ¿sí? Para X igual a 4, su imagen era 4. ¿Y qué me daba la imagen del opuesto? Me daba -4. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la relación que hay. Esto que está acá, igual si quieren, debe andar por la página 21, por la página 21 por ahí. Esto que terminan de decir en el aula virtual es que esta es la definición de una función impar. Cuando ocurre esto, la función es impar. ¿Sí? Cuando la imagen, el opuesto de la imagen del opuesto de X coincide con f de X. Eso es lo que está pasando acá. Sí. Esto es una definición igual, ¿eh? Sí. La pregunta es si esto de los simétricos, ya sea el de un punto, siempre se puede hacer, y claramente siempre se puede hacer, pero
Lo que pasa es que la pregunta es ¿para qué? Porque nosotros buscamos, simplemente por respecto de aquí, estamos buscando responder a la pregunta si la función es par. Cuando nosotros encontramos un punto en donde no, algún ejemplo en donde no se cumpla la condición de igualdad, ¿no? De que haya simetría en el aspecto del eje y, entonces la función es par. Lo mismo para las funciones par. O sea, este trabajo que hicimos recién de buscar lo simétrico respecto al origen, esto viene a cuento de buscar la respuesta a la pregunta si f es impar. Y además para ver esta relación que decíamos recién, si tomo un x y miro la imagen, perdón, y miro la imagen del opuesto de ese x, la relación que se ve es que las imágenes también son opuestas, ¿sí? Tienen distintos signos, esa es la relación. Eso quiere decir en símbolos que menos f de menos x sea igual a f de x. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir de acá? La función es impar. Esta f es impar y la explicación es todo lo que dije antes. No. Lo del único que ya se terminó. Nosotros estamos viendo ahora el ser unívoca no está asociado a ser par y par. De hecho, una función biunívoca, ya que estamos en la pregunta, una función biunívoca puede ser par. A veces para contestar eso, uno tiene que pensar si hay algún ejemplo donde no se cumpla, es decir, que sea biunívoca, pero que no sea par. Bueno, igual nosotros sabemos, la pregunta es si es afirmativa o negativa. ¿Puede ser una función biunívoca par? Sí, no, porque... No escucho, supongo que la recta, una recta es una función par. Una recta puede ser par. Una función lineal puede ser par. A ver. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué tipo de recta? ¿Horizontal o...? A ver, ¿y la recta? Una cruzada. Así. ¿Algo así? Sí, pero en el cero. En el cero, que pase por el cero. Algo así. Pero la pregunta es si es par. Esta función puede ser par. Para ser par, ¿qué tiene que pasar a la función? Tiene que ser simétrica respecto al eje y. Este cálculo es simétrico respecto al eje y. No. La función es lineal, en general no puede ser par. Salvo una. Hay una sola clase de funciones lineales que son simétricas respecto a lo que viene. La idea es así, dice acá que se bajaron el codo a la misma altura que la muñeca. O sea, ¿cómo serían las rectas? Las rectas horizontales, exactamente. Las rectas horizontales son las únicas funciones lineales. ¿No? Que son simétricas respecto al eje, o sea, son pares. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente para las funciones
lineales horizontales. ¿Cuánto vale la pendiente? Para una función horizontal. Cero. Bien. Muy bien. Cero. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Una función unívoca puede ser par? No, dice la clara de la hipótesis. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? No, 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 pero es que la pregunta es si una función biunívoca puede ser par. Nosotros no sabemos si acá hay que responder. Ustedes pueden pensar en funciones que sean biunívocas y pares a la vez. ¿Cómo dos valores en i? Dice, si tiene dos valores, acá en el lado de 300 responde, dice, no, no puede tener dos valores en i, tiene que tener uno solo. Acá están hablando de una función, ¿puede tener un gráfico tipo S? ¿Pero eso es una función? ¿Para nosotros? No. Entonces, ¿cómo sería mejor la descripción? O sea, eso no. Una C. ¿Puede ser una función? A ver, busquemos otra letra. La C. ¿Puede ser función? ¿Qué función es el gráfico? ¿Representa una función ese gráfico? ¿Sí? No sé. ¿Por qué no puede ser representar eso de una función? Estoy diciendo que ese valor de X que marcó ahí Mónica tiene dos imágenes. Eso no puede ser. Para una función siempre, cada valor de X se le tiene que asignar una única imagen. Entonces, ni la letra S ni la letra C pueden representar gráficos de alguna función. ¿Está bien? Entonces, volvamos de nuevo a la pregunta. ¿Una función biunívoca puede ser par? Acá dijeron que un mismo, en el aula virtual dijeron, en BBB dijeron que no. Una función par no puede ser biunívoca. ¿Un ejemplo de una función par? ¿Alguien puede pensar en el ejemplo de una función par? ¿Y igual a x cuadrado? Ahora sí. Pensando en una función par, ¿está bien? Ya quieren mezclar todo, o sea, aprendieron a hacer la quinoa, la batata y, ¿cómo se llama?, los bulones, y quieren hacer un locro con todo eso. Ya está, no todo se puede usar todo el tiempo, ¿está bien? Esta es una función par, y es unívoca. ¿Esta función? No es unívoca, ¿está bien? No es unívoca esta función. ¿No? Porque nosotros encontramos i's que se corresponden con dos x diferentes. Entonces la función es
una función que sea biunívoca no puede ser par. ¿Está bien? Y la definición de función par es que la función de un x y la imagen de un x y su opuesto tienen que ser iguales. Esa es la definición de función par. Que la imagen de un x y su opuesto es la misma. ¿Cómo se escribiría eso? A ver, que me lo dicen ellos. ¿Cómo se escribe que la imagen de un x y su opuesto son iguales? ¿Cómo se escribe eso en símbolos? Que la imagen de x y la imagen de su opuesto, o sea, del opuesto de x, son iguales. ¿Cómo se escribe en símbolos eso? Símbolos matemáticos, ¿no? No en emojis, claramente. ¿Cómo usamos esta? Exactamente. La imagen de X es igual a la imagen de su opuesto. ¿Está bien? Fíjense que eso contradice la definición de biyectividad. Porque ahí tengo dos x distintos que van a la misma imagen. ¿Está bien? Entonces las funciones unívocas no pueden ser pares. Acá surgió, dieron como otro ejemplo de funciones pares. Las funciones exponenciales, ¿pueden ser pares? Las exponenciales, ¿pueden ser pares? Si dan constantes, sí, pero digo, si no son constantes, no. Las funciones exponenciales no son funciones pares. ¿Está bien? No son funciones pares. Y en su dominio son o todas crecientes o todas decrecientes. ¿Está bien? Pero esta tiene la pinta, por ejemplo, que la exponencial, volvemos, ¿no? Lo de va a ser unívoca en su dominio imagen, ¿no? Y por eso transmite inversa, que es el logaritmo, ¿no? La función logaritmo. Bien. Bueno, con esto terminamos el problema 1. Ah, y para terminar con el tema de la paridad o la... En el caso de las funciones impares, si ustedes superponen el gráfico que está en el primer cuadrante, acá... Uy. El gráfico que está en el primer cuadrante con el que está en el tercer cuadrante, van a ver que son los mismos, ¿sí? Se superponen uno con otro. Eso pueden hacer ustedes la prueba. Lo mismo pasaría si el dibujo lo hubiéramos tenido acá y la función hubiese sido impar, acá nos hubiera dado el mismo dibujo. Una función impar, ¿puede ser biunívoca? Una función impar, ¿puede ser biunívoca? No, un ejemplo. Claro, puede ser. Acá dicen que no. Pero hay un ejemplo de una función impar que no sea biunívoca. Claro. Esta dice. Esa, la que tenemos en pantalla, ¿no? La que estamos viendo. Esa es una función impar que no es biunívoca. Pero hay funciones impares que son biunívocas. A ver, bebé, un ejemplo de la función impar que sea biunívoca. ¿La exponencial puede ser impar? ¿Qué función lineal? La exponencial.
exponencial, ¿puede ser impar? ¿Alguna vez la imagen cambia de signo? ¿La imagen cambia de signo? No cambia de signo, entonces no puede ser impar. Entonces la exponencial no puede ser. Acá hay una función lineal. ¿Qué es función lineal? Cualquiera. ¿Eh? ¿Cualquier recta va a ser impar? ¿Eh? Bueno, pero a ver cómo es, contesten algún porqué, porque si no tiramos sí, bulones, sí, mandarina, pilones, para el colectivo, todos. Ah, igual a x más 3, a ver, tengo que tirarlo ahí. Te dio el ejemplo que dé la voz, no la cara. Ah, se lo apretó. Esa función, ¿es impar? ¿Es simétrica respecto al origen? No, no. No tiene origen. No, no. ¿Qué función lineal tiene la pinta de ser? ¿Cómo deberían ser las funciones lineales para hacer, para que fueran impares? Tienen que pasar por el cero, ¿sí? Es igual a x. Bueno, pero acá la onda 300 era la forma general. La función es así que ganó la onda 300. La, otra vez. Pero el partido el otro día perdieron como la onda 300. Al final, wow. Otro tema. Las funciones lineales que pasan por el origen, por ejemplo, igual a x, ¿está bien? Son funciones impares. Hay otra función que impar, que también es como el ejemplo, otro ejemplo testigo, que es la igual a x al cubo. Igual a x al cubo también es una función impar. Ahí. Esta función también es otro ejemplo de una función impar. Igual todas estas están en la sección, sí. 1.2. Dibujadas prolijamente, sino que ojebra, sin volar. Una cosa como comentario de la imagen, ninguno de ustedes se preguntó, ¿y esto para qué me sirve? Siempre hacen estas preguntas ustedes. Esto de funciones pares o impares, también está asociado de alguna manera, o sea, hay que estudiar bastante matemática, ¿no? Con la compresión de imagen. ¿Vieron el famoso MP3 o MP4 que ustedes usan? Bueno, eso ¿sabes? Está relacionado, ¿sabes? O utiliza para generar esa compresión de imágenes, esta idea de paridad o imparidad de funciones. De hecho, Ingrid Aubekis, que se hizo famosa por utilizar estas ideas, es básicamente la inventora del MP3, de la compresión moderna de archivos audiovisual, ¿no? MP3 o MP4, es una matemática. Bueno, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, a continuación se muestra la gráfica de G. A ver, espera. Los chicos de YouTube están re divertidos porque no les damos bonita. Pero vamos a dejar otro récord, ¿no? Que acá alguien estaba respondiendo todo lo mismo que estábamos diciendo nosotros. Y mi amigo el único que defendió el orgullo de la hora 300 el día del partido, ¿no? No alcanzó porque sus compatriotas de la hora 300 estaban mirando el techo. Así que, bien Alejo, bien ahí, no nos olvidemos de ustedes. Bien, vamos por el problema 2. Este es el problema 2 también de la página 82. Y
Dice, a continuación se muestra la gráfica de G. El primer inciso pone, exprese el valor de G de 2. Página 81. Inciso A, exprese el valor de G de 2. Bien, a ver, ¿cuánto estiman ustedes que vale G de 2? Ah, no, en este caso es un valor exacto. ¿Cuánto vale? 3. Es un... Bien, G de 2 vale 3. Es este puntito de la gráfica que está acá, que tiene coordenadas 2 en X, 3 en Y. Bien, ¿por qué G, en el inciso me dice, por qué es G biunívoca? Esta sí, fíjense que ya afirma que es biunívoca. Pero ¿cómo explicamos eso? ¿Por qué G es biunívoca? Acá no tenemos que decidir si es o no es biunívoca. Ya lo está afirmando. ¿Y cómo explicamos eso? Bien, cumple con la prueba de la recta horizontal. Si trazamos rectas horizontales, ¿sí? Esas rectas horizontales van a cruzar a la curva en un único punto. Eso quiere decir, dicho de otra forma, que cada X, cada Y es imagen de un único X. ¿Está bien? Cada valor de Y es imagen de un único X. Es decir, un mismo valor de Y no es imagen de dos X diferentes. Entonces, G es biunívoca, y acá les pongo la justificación, prueba de la recta vertical. Sí. ¿Cómo? Horizontal, gracias Silvina. Y gracias por acá. Prueba de la recta horizontal. Le explicamos una cosa, escribí otra. Inciso C, calcule el valor de G a la menos 1 de 2. ¿Qué quería decir este símbolo? G a la menos 1 de 2. La inversa de G, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el valor de X igual a 2, pero a través de la inversa, de G a la menos 1. Recuerden que lo que tenemos ahí es la gráfica de G. Entonces, acá, en el inciso C, lo que tenemos que pensar es ¿cómo vamos a responder esto? ¿Qué quería decir esto? A ver, me están pidiendo G a la menos 1 de 2. Recuerden que en la definición de inversa decíamos, suponemos que G tiene una función inversa G a la menos 1. Entonces decimos, G a la menos 1 de Y es X, sí y solo sí, cuando yo le aplico, ahí es X y puse 2. Cuando yo hago G en X, eso me devuelve el Y. Esto quiere decir, para contestar esto, yo que tendría que pensar, ¿sí? Que esto me va a dar un X, sí, solo sí, cuando yo haga G de X, que eso es el dato que tenemos, eso me dé 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pensemos que tenemos solo la gráfica de G, así que me voy a tener que valer de esto. ¿Dónde me voy a parar acá? En Y. Bien, en Y igual a
2, acá me voy a parar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Me paro acá. ¿Qué hago ahora? Yo tengo que averiguar cuál es el valor de X que cuando yo le aplico G va a parar ahí igual a 2. Esa sería la respuesta a esto que está acá. ¿Qué hago? Me paro en I igual a 2. ¿Y ahora? Trazo una línea, bien. El punto donde esa recta, esa línea, corta al eje X, al gráfico de F, perdón, ¿sí? De ese punto voy a tomar el X. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo. Me paro en I igual a 2. Trazo una recta. La recta va a cortar a la gráfica de G en un punto. A la gráfica de G en un punto. De ese punto que tiene un valor en X y un valor en Y, lo que me interesa es el X. Entonces, si yo hago eso, esto es 2. ¿Sí? Voy hasta la recta. Hasta el gráfico de G, perdón. Bajo, más o menos, ¿cuánto me dará este valor? Más o menos. Entonces, vamos a decir que G a la menos 1 de 2 es aproximadamente 0.2, más o menos. El inciso D dice, calcule el dominio de G a la menos 1. Recuerden que esta función que tenemos dibujada acá es una función biunívoca, así que tiene sentido que estemos hablando de su función inversa G. Tenemos que escribir el dominio de G, de la inversa de G. El dominio de la inversa de G. Y acá hay que recordar cuál era la relación entre una función y su inversa. Acá lo que tenemos que mirar es, a ver, ¿cuál era el dominio de G a la menos 1? ¿Cómo contestábamos esto? Para cualquier función en general que admita inversa, ¿cómo calculamos el dominio de la inversa? ¿Qué conjunto era si lo pienso en relación con la función original? Es la imagen de G. Bien, ahí está. A ver, lo que están diciendo es, lo que están diciendo es que el rango de la función G, el conjunto imagen de la función G, es el dominio de la inversa de G. Entonces, para calcular el dominio de la función inversa, lo que tengo que mirar es cuál es el rango de la función G. ¿Y cuál es el rango de la función G? ¿De dónde a dónde van los i? Si comienzo desde acá abajo, en menos 1, y van a llegar hasta, este es como el punto más alto de la gráfica, van a llegar hasta acá, que debe ser un 3,5 más o menos. Bien, entonces, el dominio de G de menos 1 va a ser el intervalo menos 1 y esto 3,5 aproximadamente. Esto es una aproximación. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Y cuál va a ser, no lo pide el problema, lo pregunto yo, cuál va a ser el rango de la inversa de G? No lo pide el problema, yo lo pregunto. El dominio de G, correcto. El rango de la inversa va a ser el dominio de G. Bien. Por último dice, trace la gráfica de la inversa de G. Bueno, ¿cómo hacíamos esto? A ver, recuerden que no tenemos fórmula. Trace la gráfica de la inversa de G. Pero acá no hay una fórmula, no la puedo poner en GeoGebra y pedirle que me haga el dibujo de la inversa porque
no tengo la fórmula, no la puedo calcular tampoco. ¿Se acuerdan que en la última clase hicimos los pasos para que despejáramos x y encontramos la fórmula? Bien, lo que habíamos visto en la clase anterior es que hay que trazar la recta y igual a x, ahí ya hay algunos puntitos marcados, y hacer una reflexión de la gráfica de g respecto de esa recta, de la recta y igual a x. Esta sería y igual a x. Esta que está acá, lo que estoy punteando en rojo, ¿se ve? Entonces lo que tenemos que hacer es armarnos de paciencia y hacer un dibujo a mano, hacer una reflexión a mano de esta gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos explicado, cualquier cosa revisen el video de la clase anterior. Tomaba un punto, reflejaba respecto del eje, respecto de la recta y igual a x. Entonces, por ejemplo, la reflexión, el simétrico de este punto, si yo trazo una perpendicular con respecto a la recta, me va a dar este punto de acá. Para estos detalles, vuelvan a mirar la clase anterior. Si ahora quiero, por ejemplo, el simétrico, a ver, vamos a tomar uno que tenga coordenadas enteras. Este que está acá, ¿qué coordenadas tiene? Este punto, 0, 1. ¿Cuál va a ser el simétrico de ese punto respecto de la recta igual a x? El punto 1, 0, correcto. El simétrico va a ser este que está acá. El punto 1, 0. A ver, tomo otros que tengan coordenadas enteras porque hace el dibujo más fácil. Este tiene coordenadas enteras. ¿Qué coordenadas tiene? ¿Qué puntos? ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es este punto? ¿Qué coordenadas tiene? 2, 3. Gracias, BBB. 2, 3. En X vale 2, en Y vale 3. Pero como yo tengo que hacer la simetría, el simétrico de ese punto respecto de la recta igual a X va a ser el punto 3, 2. Si este era 2, 3, el simétrico va a ser el punto 3, 2. Es este que está acá. Este punto que está acá está sobre la recta y igual a X. Está sobre la gráfica. Fíjense que acá se intersectan el gráfico de G y la recta y igual a X. O sea que este es un punto que es común al gráfico de G y al gráfico de la recta. ¿Cuál va a ser el simétrico de ese punto? Si está sobre la recta igual a X. El mismo punto, dicen acá en el aula presencial, el mismo punto. O sea que me voy a quedar ahí. Y si tomo, por ejemplo, este que está acá, ¿qué coordenadas tendrá más o menos? Más o menos, este. ¿En X cuánto vale? 1, 2, 3, 4. 4 en X y en Y, 3,5. Entonces, ¿cuál va a ser su simétrico? 3,5, 4. 1, 2, 3, 3,5, 4. El simétrico va a estar acá. Bueno, más o menos, si voy uniendo puntos, más o menos, el gráfico de la inversa quedaría algo así, más o menos. Bueno, lo que tienen que pensar gráficamente, ¿se ve? Lo que tienen que pensar gráficamente es que si yo doblo la hoja por la recta igual a X, este gráfico se tiene que superponer con este. ¿Se ve? ¿Sí? Y fíjense, ¿cómo vamos, Silvina? Sí, está bien. Ah, bien, gracias. Bien, perfecto, gracias.
Fíjense que si ahora yo volviera sobre el inciso C, que dice calcular el valor de G a la menos 1 de 2, ¿sí? Yo ahora tengo el gráfico en color verde, que es la inversa de G. Fíjense que si yo me parara en X igual a 2, ¿sí? La imagen me da este numerito de acá, que es un 0, y algo. ¿Se acuerdan que lo habíamos estimado? 0,2. Entonces vemos dos formas distintas de contestar lo mismo. En el inciso C no teníamos el gráfico, así que tuvimos que recurrir a la definición de inversa, que fue esta. ¿Sí? Pero ahora corroboramos que efectivamente la imagen de 2, si yo la miro acá en la gráfica verde, que es la inversa de G, la imagen de 2 es efectivamente 0,2 por ahí, 0, ya. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? YouTube, aula virtual. Bueno. Aula presencial, ¿alguna pregunta? No, a ver. No. Bueno, si no hay preguntas, terminamos entonces la clase. Si les surge alguna consulta, mientras van realizando los problemas, ¿dónde pueden consultarlos? Si tienen alguna duda, alguna consulta. En el campus, en el foro de consultas de práctica. ¿Sí? Bien, nos vamos pidiendo entonces. Muchas gracias a todos.